conectar y desconectar, como dijiste en la tesis, tipo todo. En archivo tiene salir, en enviar, igual que ahora rato, enviar comando, como ya tú sabías, con la configuración del puerto. Yo automáticamente le coloqué la configuración para el COM2. Este es Visual Basic. Acá se puede ver más o menos el código. Esto no te lo van a preguntar, pero es bueno que lo sepan. Esta es la parte del proyecto donde yo puedo editar las cosas, puedo arrastrarlas, copiarlas, etc. Toda esta parte gráfica son imágenes, botones, etc. Cuando yo le doy doble clic, por ejemplo, a este botón, me lleva al código del botón. No me voy a poner a explicar Visual Basic porque no es el caso y, como te dije, no te lo van a preguntar. Lo que sí quiero que veas es el programa ejecutándose. Acá yo lo doy conectar. Él se va a conectar. Me va a empezar a arrojar los valores. Como podéis ver, aquí están, que se empieza a llenar. Vamos a suponer que yo voy a programar la alarma por nivel bajo. Coloco 010 y le doy programar. Sale CGRB aquí, que quiere decir que se grabó el comando. Supongamos que voy a programar la alarma por nivel máximo. Coloco 099 y le doy aquí. Momentáneamente se interrumpe lo que es el monitoreo porque llega la letra G, que está por aquí. Puede ver, pero él continúa recibiendo. Si por alguna razón se llega a desfasar, o sea que en vez de ver 44, 45, estoy viendo 400, 480, 490, desconectar, voy a conectar. Esto permite que se resetee y que vuelva a agarrar su configuración. Supongamos que voy a programar el apagado de la bomba 020. Acá. ¿Qué me falta? Sí,